Tutti, buon pomeriggio. Grazie particolare agli organizzatori di questo evento, per questo spazio di condivisione. Mi chiamo Ermanno Chirone Piarulli, sono studiante e collaboratore di Tata Caciara. Mi viene chiesto di registrare questo breve video per darvi a conoscere meglio chi è Tata Caciara. Tata Caciara è un anziano Yaqui di 106 anni, un Nahual. Deserto di Sonora, Messico, della riserva Kumiai. Conoscitore di più di 4.000 piante medicinali, ambasciatore della cultura ancestrale messicana. Capo spirituale del Camino Rocco, con il quale stiamo portando anche in Italia i sette circoli del Camino Rocco al Lago delle Lame. Dal settembre 2018 abbiamo l'occasione, 2018 e 2019, abbiamo portato la danza alla Madre Terra, che comprende i sette circoli sacri che sono stati donati all'essere umano, per connettersi con il grande spirito. Comprendono il circolo del sole, della luna, del fuoco, del temascal, della danza, del tamburo e della cialuppa. Un augurio di incontrarci presto fisicamente nelle belle montagne del Val d'Aveto, nel Lago delle Lame, per il primo, il secondo e il terzo anno della ricerca della visione della danza alla Madre Terra. Vi auguro di stare in pace, in amore e in armonia. Vi lascio alle parole del maestro Tata Caciara. La conciencia tiene muchas entradas y salidas, la conciencia de un humano y un perrito. Está en su conciencia, él sabe lo que está haciendo ahorita. Está en su conciencia, véalo, véalo. Serio. ¿Verdad? ¿La? Piojito. Frijolitos. Frijolitos. Frijolitos, él quiere comer. Pura comida, pura comida. Entonces la conciencia es muy fácil de estudiarla. Tiene muchas entradas y salidas de la conciencia mental. Tan la mental y de un animalito. Las conciencias de cada ser que vive en este planeta. ¿Y no por qué? Sigues con la conciencia allí. Debe de limpiar la búsqueda de visión. Es muy importante. Y platicar con la persona que está media trastornada mental. Siempre un perrito trae una conciencia a morder, a matar del cuello. Un humano agarrar un cuchillo y matar a aquella persona inocente. La conciencia la trae interna, mental. Necesita mucha limpieza esa persona, amarrarlo de un árbol para que reciba energía del árbol. Es una conciencia amarga. Sí, señor. Entonces debe buscar de visión bastantes. Y platicar con el espíritu limpio. Para que entre la conciencia limpia a tu mente lo que quieres realizar y saber. De otra manera, ¿cómo? Si está sucia tu mente, tienes que limpiar con madera, como que sea, allá, tú solito arriba. Allí con los espíritus, ayuda, por favor. Esa es la conciencia de todo mundo, el ser que vive en el planeta. Entonces, mándale ese mensaje, saludos y bendiciones para todos que quieren saber cuál es el planeta de los siete mundos.
Ahí se van a atorar también. Y también la conciencia. Ay, se lo dejo en su conciencia. Es fácil eso, pero necesita mucho estudio. El más chingón del humano te va a decir que la conciencia. La conciencia. Es un espíritu de poder. Y en él vives el mismo. El otro espíritu. Todo ser que vive tiene una conciencia de hacer y realizar y desbaratar todo. Esa es la conciencia. Porque todo viene de aquí. La mente. Es una araña. Porque la araña, ya ves, tiene conciencia. Está trabajando. Hace un, ¿cómo es? Su casa. A ver. Porque él sabe que necesita esa casa. Para que el que llegue su alimento allí. Porque tiene conciencia. Tiene conciencia. Acá. ¿Por qué es la conciencia? Viene, la conciencia viene igual que el espíritu. El espíritu, el humano, si no tiene conciencia y espíritu, no es nadie. Hay muchas, como te digo, hay muchas entradas como la araña. Va y viene, va y viene. Y luego atraviesa. Eso es un enredijo, igual que la mente. Es un enredijo. ¿Dónde estará la punta del laberinto de la araña? O como sea, la conciencia de cada uno de uno. Está la mente, todo. En la mente está la conciencia. Todo. El mal y el bien. Y búscale, verás que ahí le encuentras la conciencia. O qué hiciste, qué sientes, qué haces, qué traes, o qué vas a hacer. Entonces todo está con tu conciencia interna, mental. Cada día está saliendo la conciencia de cada humano. Cada día. Cada minuto. ¿Entiendes? Entonces la conciencia va por aquello que trae en la mente. Haz eso, ahí se acaba, ahí cambia a otro rumbo. Esa es la conciencia. La conciencia cambia cuando ya no estás, el final del hilo. Que es ¿cómo? Telaraña. Una taralaña. Y verás que va a dar el clavo. Taca. Porque siempre tienes conciencia, tú. Hey. Y no cambia hasta que no lo cumplas, tú, tu conciencia. Hey. Para su mecha. A ver. Manda un saludo de paz y espíritu. Échenle ganas, pónganse las pilas. Allá nos vemos por cada estado. Allá. Hey. A cada país y cada estado. Yo estoy bien de salud. ¿Y ustedes cómo se encuentran? Pónganse las pilas para salir adelante.
con conciencia limpia y adelante. Ajo, ajo. Ahí está, ¿ves? Mensaje limpiamente. Sí. Paz. Paz, paz. Ajo.